en la Expo Seguridad México 2023. Y hoy visitamos a HID Global, que es una de las empresas, bueno, la empresa líder en realidad en control de acceso en esta área especialmente de tarjetas. Pero hoy no vamos a hablar de tarjetas físicas, fíjense. Hoy vamos a hablar de un tema que ellos vienen a presentarnos hoy en esta Expo. Y estamos aquí con Rogelio. Me cuesta un poco de trabajo pronunciar, pero bueno, estamos aquí para platicarles de esta opción de control de acceso móvil, o cómo es el nombre correcto. Sí, la verdad que le llamamos de HID Mobile Access, que es la verdad cambiar y transformar el teléfono en una credencial de acceso, ¿no? Y utilizar toda la conveniencia, la practicidad del smartphone que ya utilizamos para casi todo, igual para control de acceso. Sí, de hecho lo usamos para todo ya. El casi creo que ya quedó atrás. Sí, la verdad que sí, el mercado de control de acceso y tarjetas de radiofrecuencia hace para HD desde 1990 algo, ¿no? Ahí estamos. Pero el mercado ha evolucionado para la identidad móvil. No solamente para control de acceso, para otras aplicaciones, pero en nuestro caso, control de acceso es la parte más relevante de nuestro negocio. Y por qué no que HD, como líder de mercado de identidades seguras, no liderar el cambio, la migración de tecnología a esta nueva forma, esta nueva tecnología de identificar y accesar las áreas restritas de las organizaciones. Aquí me surge ahorita, en este momento, una duda. La seguridad en el teléfono es muy cuestionada de muchas maneras, tanto por los proveedores del operativo, como los hackers, como los descuidos personales al aceptar conversaciones o información o datos, ¿no? Y comprometemos nuestra seguridad. ¿Cómo está la seguridad de este en este momento? Excelente pregunta. La verdad que sí, el pilar central de todo que hace HID seguridad, todo que manejamos, todo que desarrollamos, digamos, tiene como foco principal seguridad. Y la solución de HID Mobile Access no es diferente de esto. La verdad que tenemos dentro de la solución un objeto seguro que llamamos de SIO, que es Secure Identity Object, y esto está completamente encriptado de una forma que no se puede sacar información de ahí, ¿no? Y con esto la identidad de la persona que maneja o que tiene esta tarjeta virtual está preservada de todas las formas de no se puede quebrar esto o romper esta camada de seguridad de ninguna forma. Y obviamente es un trabajo que no para. HID está todo el momento desarrollando nuevas y nuevas barreras de seguridad para personas que quieran, digamos, romper esta capa, puedan lograr éxito en este sentido. Y una, bueno, más concreta la pregunta, ¿este virus o programa Pegasus no afecta a Mobile X? De ninguna forma, está totalmente protegida ahí. Y la verdad que es una identidad intransferible. No, yo no puedo transferir a otra persona de ninguna forma, diferente de otras tecnologías que se utiliza para se identificar utilizando el teléfono, pero HID Mobile Access no. No se puede transferir, no se puede romper, no se puede saber qué tipo de información está embebida en el teléfono. Fue fantástica información que tenemos para ustedes principalmente, porque en algún momento, tarde o temprano, vamos a usar esa tecnología. Nosotros, por ejemplo, usamos ya las tarjetas, que no tardamos en migrarlo a Mobile Access. Sí, exactamente. Y vemos, por ejemplo, con las tarjetas de crédito que ya están en los teléfonos hace un tiempo, así es con las credenciales de acceso. Y hemos notado en los últimos años la adopción, digamos, acelerada de esa tecnología en distintas verticales, educación, aeropuertos, edificios corporativos, industrias. Cada vez más hemos tenido éxito en la adopción de la tecnología. Y esto está acelerando mucho. Solamente para tener una idea, las tarjetas físicas, y esto es un dato del mercado, no de HID, crece a una tasa de
alrededor de 3.5% al año, pero las tarjetas virtuales crecen a una tasa arriba de 60%. Entonces, ¿para dónde el mercado de seguridad, de identidad segura está, digamos? Pues sí, porque, por ejemplo, a nosotros que tenemos teléfono y tarjeta, después nada más tenemos teléfono. Exactamente. Y hay un punto adicional, el tema de sustentabilidad, porque sacamos el plástico del mercado, que es algo que la sociedad de una forma general busca soluciones que sean verdes, ¿no? Y Mobile Access es totalmente verde. Sí, definitivo. Entonces, ese es el futuro, tarde o temprano. ¿Qué otros mercados les faltan por llegar con Mobile Access? La verdad que así, HD tiene muy claro su posicionamiento de mercado. Entonces, la parte corporativa estamos, digamos, de una forma masiva, el market share de HD es relevante en esta parte del mercado. Ahora, el mercado mediano aún, digamos, se tarda un poco a adoptar este tipo de tecnología, pero este poco del mercado enterprise e ir más al mercado mediano. Y esto es lo que estamos haciendo justamente. Empezamos el año pasado con trabajo de generación de demanda junto a los usuarios finales para educar y para hacer con que ellos conozcan la solución y la plataforma nueva y obviamente brindar valor a nuestros clientes directos, que por donde estos usuarios final van a comprar las soluciones de HID. Ahora, las empresas pequeñas, ¿tienen alguna opción para probar sin costo? Total. Tenemos un trial en el portal de HID que se puede probar la tecnología por 90 días sin costo ninguno. Entonces, ahí se puede verificar o, digamos, comprobar los beneficios de la solución. Bueno, 90 días después se vence y hay que pagar la licencia, ¿no? Exactamente, así es. Okay. Y, bueno, no sé, ¿algún otro producto o algo más que nos quieras? La nueva de lectores de HD, la familia Signo, que es la nueva generación de lectores inteligentes, son los lectores, digamos, más amplios de mercado. Puede leer prácticamente todas las tecnologías de tarjetas físicas o virtuales del mercado. Y con esto se amplía, digamos, se preserva la inversión del cliente a utilizar y principalmente ayuda en la migración de tecnología. Y el otro dato que es importante es que estamos por lanzar una nueva plataforma arriba de la tecnología de HID Mobile Access, que es llamada Identity Positioning. Esto significa poder utilizar la solución para ubicar a las personas dentro de los edificios. Esto está por salir en algunos meses y es algo que realmente va a ser una solución disruptiva para el mercado en general. Oye, es interesante, es decir, no solo que entré a la empresa, sino ahora en qué departamento ando. Exactamente. Por dónde vamos, por dónde creemos que esta plataforma de identidades móviles va a brindar valor a los negocios, tanto de nuestros clientes directos, cuanto a los usuarios finales. Hoy pues vamos a estar pendientes, ¿no? Para que nos da primicia. Sí, claro. Así que tengamos esto, digamos, disponible al mercado, vamos a dar toda la visibilidad posible a esto. Okay. Bueno, pues no sé si haya que agregar algo más. No, yo creo que no. El mensaje final es que como líder del mercado siempre busca traer al mercado lo que hay de más nuevo, más tecnológico y principalmente más seguro para el mercado de control de acceso. Y decir a nuestros clientes directos, indirectos, que se necesitan de algo, HD está 100% disponible para ayudar y hacer con que sus negocios crezcan lo más rápido posible. Bueno, Rogelio, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y la información que nos has compartido. No, agradezco. Yo te agradezco muchísimo por el tiempo y la oportunidad de brindarle al mercado las novedades de HID. Gracias. Bueno, amigos, pues continuamos un momento más todavía aquí en Expo Seguridad México. En un momento más, nos vemos.